Araceli Arámbula no pudo más y ya entabló la demanda para exigir pensión alimenticia a Luis Miguel. Los abogados del Sol mandaron testar su nombre del expediente para no afectar su imagen. Brenda Besares por fin rompe el silencio y confirma si Paco Stanley era el verdadero padre de su hijo. No salió de una cuando ya se metió en otra. Adi Stuñón quiso hacerse la heroína por haber salvado a una pequeña, pero en realidad solita confesó ser culpable del delito de trata. Todo esto y más aquí en Faranduleando. Faranduleros, sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando a punto de las 11 de la noche, hora del centro de México, mientras que en 3 semanas tenemos preparados en vivos para ustedes a las 5:30 de la tarde, hora también del centro de la Ciudad de México, para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Así es, amigo, y vamos comenzando de lleno con los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y es que resulta ser que entre que sí y entre que no ya me demandaron, entre que ya había pagado y no he pagado, pues traen una disputa bastante grande y alguien, al parecer, en vez de pagar, se le hace más fácil mandar a sus abogados a que limpien su nombre, haz de cuenta. Así es, y estamos hablando de Luis Miguel, que también ya es un caso que me parece que hay verdades a medias, hay falsedades a todas luces, porque un día dicen está demandado, al otro día que no, y bueno, así se la van llevando, ¿no? Y bueno, pues después de que Araceli Arámbula confirmara desde la semana anterior que Luis Miguel debía todavía la pensión alimenticia, creo que por, no sé si los últimos 4 o 5 años, cuando dijeron que casi casi desde que nacieron. Entonces, por eso te digo, ya no sabe uno que sí es verdad y que no es cierto, porque cada rato hay un montón de contradicciones en la misma Araceli Arámbula. Y agrégale que el otro ni no, habla. No habla nada, nunca sí, dice no. nada. Entonces, pues, suceden este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues resulta que están confirmando que supuestamente ya la demanda acaba de ingresar a uno de los juzgados familiares en Ciudad de México, que ya hasta hay número de expediente, número de juzgado, pero que fíjate que resulta que los abogados de Luis Miguel, como seguramente son muy poderosos, muy influyentes, pues mandaron testar el nombre del cantante del expediente para que sí, ni siquiera los trabajadores del juzgado sepan de quién se está tratando esa demanda por pensión alimenticia. Y esto yo creo que nada más para saber bien a bien quién es el, digamos, el que están defendiendo, nada más le ponen actor, ¿no? Que es la palabra correcta para referirse al que está entablando, pues, este juicio, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué manera se puede comprobar de que efectivamente sea Luis Miguel. Pues mira, vamos viendo ahí en los expedientes quién tendría una denuncia por pensión alimenticia de más de 4 años, que no tenga ahí el nombre y de todo, y yo creo que va a ser un poquito más sencillo poder encontrar ahí el nombre. La cuestión no es tanto de encontrar si sí o no está la denuncia, es de que por favor pase a pagar lo que debe, que pues, eso pero es que sí es cierto. Sí, es cierto, porque te digo, entre tantas cosas, un día dicen sí, un día dicen una cantidad, al otro día dicen otra cosa, pues ya también a uno le generan ciertas dudas. Ahora, también quien está informando de todo esto da un dato muy, muy curioso y que nos puede dar la pauta como para saber qué tan real es esto. Porque fíjate que él dice que Luis Miguel le acaban de testar, o sea, lo que estaba diciendo, que le estaban cambiando el nombre por el de actor. Uh-huh. Y esa palabra, hasta cualquier estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho sabe que es para el que inicia el juicio. Puede ser actor o actora, en caso de que sea una mujer la que empiece el juicio. El otro, el que está recibiendo la demanda, se le llama como tal, el demandado. Entonces, ahí ya con ese tipo de confusiones, puede ser que por los términos, a lo mejor esté confundido,
Pero ahí yo ya empiezo a dudar de la existencia de esa demanda y de todo lo que están comentando. Sí, y más porque pues hubiera tenido que ser ahí Luis Miguel quien demandara a Araceli Arámbula porque no te he dado el dinero. O sea, está... Sí, no tiene mucha congruencia. Yo espero que solamente sea una confusión de parte de la persona que está dando a conocer esta información. Pero sí, si se debe algo, pues sí tiene que pagar. Pero vamos a ver cómo evoluciona este rumor, a veces se convierte ya en un hecho. Y amigo, vamos platicando, hablando de papás y de mamás, pues de Brenda Besares, que continúa dando entrevistas. Maguito ya tiene un rato que no da entrevistas, que anda ahorita un poquito desaparecido, escondido, pero bueno, su esposa para eso está. Y bueno, en un programa con Gustavo Adolfo Infante, le pregunta, ¿no?, que pues, ¿qué opina del rumor que en algún momento surgió de que el hijo de ambos, de Mario y de Brenda, era de Paco y que eso propició que Maguito se enojara a tal grado de que supuestamente mandó, pues mandarlo al otro mundo, ¿no? Entonces, Brenda, pues ahí en esa entrevista es donde da todos estos datos contundentes. Mira, la verdad es que yo, en lo personal, no creo que haya sido la razón por la cual le hubieran hecho lo que le hicieron a Paco Stanley. O sea, Paco Stanley ya estaba metido hasta los dientes en varios problemones con gente peligrosa. No dudo que a lo mejor sí haya sido a lo mejor un tema de discusión, pero no como para que, ay, ¿sabes qué? Vamos a proceder y hacerte esto a ti directamente, Paco. También es sorprendente que Brenda ahorita se haya esperado pues ya bastantes años en hablar y que su justificación sea, es que no lo había hecho antes porque mis hijos pues estaban más pequeños, entonces pues no iban a entender todas las cosas y pues mejor ya ahorita que están de grandes, pues ya les platico, ya que sepan en realidad las cosas. Y además, uf, cállate, que el documental nos sirvió a todos. Hicimos noche de películas y todos nos pusimos a ver el documental y aclaramos muchas cosas y entendimos muchas cosas de nosotros como familia. Yo dije, ay, qué padre. Un documental hecho a modo. Claro. Eso estaba muy, muy claro. Y aparte fue por aquella temporada de que se estrenó el documental, como en junio, que ella publica la prueba de ADN, ¿no?, que supuestamente se había guardado durante todo este tiempo, que dijimos, pues el que publique esa prueba no tiene ninguna validez, porque creo que nada más estaba la hojita del supuesto laboratorio y aparecía creo que el 100% compatible con Mario, y dijimos, no puede ser, nadie es 100% compatible con nadie, puede ser a lo mejor un 90, un 95, pero nunca es 100%. Entonces eso de entrada generó duda en aquel momento y aquí lo dijimos. Entonces, pero bueno, Gustavo Adolfo ahí primero le avienta la, digamos, la pregunta a Espinosa, acusando todo esto, y después, lo cual me parece abominable. Ay, no, la verdad es que, bueno, también ahí el hombre como que trató de decirle, oye, se hizo esto y se dijo algo, y es más, nomás le faltó decir, yo dije, porque él también ahí andaba hablando, y ahorita no, ahorita ya es la querida Brenda, que les digo que se me hace muy curioso que se haya esperado tanto tiempo, a que hayan salido las cosas a modo y todo, y pues bueno, ella asegura que no, que en realidad, pues, su hijo si es de su marido, ¿cómo iba a ser de Paco? No, para nada. A pesar de que era blanquito. Todo, a pesar de... Es blanquito, de ojos de color, ni Paco es, no, ni Paul Stanley se parece. Ni se parece tanto, pero también no es como que Paco Stanley no hubiera tenido la costumbre de tener hijos y no reconocerlos, no. Y sabemos que era bien volado, que ahí están los testimonios de Paola Durante, de todas las cercanas. De todas las que estaban ahí. Entonces, pues mira, ay... ¿Quién sabe si le ayudó o no le ayudó, si le hizo el paro o no le hizo el paro? Pero mira, aquí están sus declaraciones, vamos a escucharlas. La gente se hace ideas de muchas cosas, pero no hay pruebas. Entonces, o sea, te decía, se suponía que yo a lo mejor que con Paco, pero eso no es cierto. Desde el día uno existió un ADN donde, pues, Alan siempre ha sido hijo de su papá Mario, ¿verdad?
Y obviamente a mí me dolía porque yo en ese tiempo, Gustavo, no podía defender a mi hijo como defendía a mi esposo. Claro. O sea, yo no pude, porque la prioridad número uno era que Mario saliera de ese lugar y querían desviar la información y el foco y la atención hacia otro lado. Entonces tuve que ponerme foco y era algo con lo que yo cargaba como madre de mucho tiempo, con una como un cargo de culpa, y porque aparte lo dejé mucho tiempo de bebé, y quienes son mamás sabrán qué se siente dejar a un niño tan chiquito, claro, pues a cuidado de los demás. Pues ahí está, ¿no? Esa es una duda que finalmente yo creo que se llevará a la tumba. Pero amigo, vamos platicando a alguien, sobre alguien a quien también ya se andaban llevando a la tumba, y es precisamente Aris Tuñón, que desde hace como 2 o 3 semanas, bueno, trae una rachita dando declaraciones muy fuertes, llorando, bueno, ha estado queriendo figurar, digamos, ¿no? Esa es la palabra. Yo siento que salvar su pellejo, amigo, yo sí. Primero que acuérdate que, no, y que estuve a punto de ser sometida por Sergio Andrade, cuando lo único que hizo fue presentarse en un evento, andaba repartiendo volantes de que quiere sumar a todo este clan de Andrade, y llegó a su casa, su papá le dijo que de ninguna manera, y se acabó. O sea, pero ella se sintió y luego, una década después, como reportera, lo entrevista, allá se mete a la casa, el viejo le dice que tiene que hacer todo lo que él le dice, y bueno, todo ese tipo de cosas muy raritas. Sí, y porque oye, si ya te traumó bastante que te repartieran un folleto diciendo que si querías entrar, 10 años después del trauma que te generó, no vas y te metes a su casa. O sea, sí, desde ahí, pero bueno. Pero bueno, pues vamos haciendo como que le creemos. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la entrevista, ¿no? Para el mismo programa donde ella sale, ¿no? ¿Está bien? Sí, como que al rato se quedan sin gente y dicen, no, pues hay que sacar de lo de nosotros porque pues ajá. Sí, bueno, pues total. Y empiezan a hablar de la familia, ¿no? De todo este proceso de adopción, porque ella y su marido siempre han querido tener una familia más grande, con que alguno de los dos no puede tener hijos, y bueno, pues ellos andaban desesperados desde hace buen rato, no fue hace mucho, hace año, no, el año pasado todavía, 2022, andaban en búsqueda de agrandar la familia. Y entonces ahí es donde cuentan una anécdota que a mí la verdad, amigo, me dejó muy sorprendido, pero también muy sacado de onda, porque digamos que se prestaron a un delito y digamos que lo cometieron, porque resulta que un amigo les manda un contacto de Guadalajara que les llama a Aris Tuñón y a su esposo y les dice, oigan, tengo aquí lo que están buscando, tengo aquí algo que les va a encantar, les va a gustar, pero se tienen que venir a Guadalajara en cuanto puedan, porque esta es una oferta que no pueden rechazar. Ah, ¿sí? Entonces, pues ya, se agarran el primer avión que encontraron, llegan a Guadalajara, se entrevistan con el fulano en una cafetería. Y estando en la cafetería, pues el fulano lleva a su chiquita, ¿no? A una hijita, y les dice que él no puede tenerla ahí porque ella, la chiquita, lo ha visto trabajar, y pues trabajar para él es que le manden a deshacerse de alguna persona, que lleve algún tipo de mercancía. Entonces, pues esa no es vida para la chiquita. Aquí tengo los papeles, ya, para que se la lleven. Casi, casi diciéndoles que 2x1 o 50% de descuento. Claro, si me le firmas ahorita, te la dejo más barato, llévatela ahorita mismo. Así es como estaba queriendo Aris Tuñón adoptar a su nueva hija, fíjate nada más, sí, corriendo a tomar un cafecito allá y fírmale. Y Aris Tuñón, quiero pensar que es una persona de carrera universitaria, con experiencia, que sabe un poquito de la vida, te la creo. Si a lo mejor agarran a alguien que de manera, pues a lo mejor inesperada, ¿no? Acabó la primaria, la secundaria, y que a lo mejor pueda caer en eso. Pero todos sabemos que estos trámites de adopción no son así nada más con el papá. Esto es directamente en el DIF. Esto se hace en el DIF de manera consciente y de manera pues muy puntual.
chorro, o sea, es un trámite complicadísimo. Largo. Larguísimo, el que puedas adoptar. Te tienen que visitar las trabajadoras sociales. Claro, no, se hacen investigaciones, comprueban que estás casado. No, bueno. O sea, es un proceso, y todos los que han tratado de adoptar, ustedes no nos van a dejar mentir, es un proceso muy complicado y muy difícil, o sea, y más si ellos ya habían estado buscando la forma de adoptar a no sé de qué manera la estaban buscando ahora con esto. Pues mira, a lo que voy es que obviamente lo han de haber tratado de hacer primero por el aspecto legal. Obviamente, si ya no era la primera vez, porque ella misma dijo que no era la primera vez que habían tratado de adoptar, entonces ya sabían todo este procedimiento y que era largo. Si alguien les habla y les dicen, déjenme venir, córrele, que te alcanzo, acá a Guadalajara, vente a una cafetería y acá le firmas, ya traigo los papeles y te la llevas, obviamente sabes que eso no es normal y que eso es ilegal. Es una oferta tentadora. Es una oferta, como si se tratara de un cajón ahí o que si fuera una caja de tomates. Y entonces, mira, su esposo tuvo una conexión brutal con la chiquita desde el momento en el que la vio. Y entonces el tipo se pone a decirles que él trabajaba de pues digamos, de matonero, ¿no? Que él si le pagaba ese tipo de trabajos, les empieza a platicar acerca de eso, que para ese entonces ya se andaba escondiendo de ciudad en ciudad porque lo andaban buscando los de la policía. O sea, con todos esos antecedentes, ellos muy sentaditos ahí en la mesa de la cafetería, y entonces pues tomaron la decisión, ¿no?, de rescatar a la criatura de ese monstruo. Y entonces pues sí, se la llevan en ese momento, dicen que sí, que claro, que yes, que cuente con ellos, y Aris Tuñón, mira, sabiendo a lo que se dedicaba, le da la dirección de su trabajo, yo presento los espectáculos. De buena fe, le presenta allá en Ciudad de México, cuando guste lo pasamos, ya sabes, también como Paco Stanley, que pasaba ya los machuchones al camerino, y no se va a arrepentir, y bueno, ahí total que quedan en buenos términos, les dan a la criatura, y todavía les dice, y si gustan ahorita, mandamos llamar un notario, ya como vuelvo a lo mismo, como si se tratara de una casa, como si se tratara de algo así, el notario nada tiene que ver aquí tampoco. Y entonces, y dudo qué papeles había llevado, cuando mucho el acta de nacimiento, ¿qué más pudo haber llevado? ¿Qué más pudo haber la llevado? La cartilla de vacunación, que dudo que la tuviera. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿no? Porque un documento de, ay, así de que para que me adopte de esto, o sea, es un como proceso. Como si fuera una factura de un vehículo. Como si fuera una película, yo creo que se vio la de Matilda, donde adópteme maestra, y que llevaba los papeles. Pues no funcionan así las que cosas. Que se lo firma ahí en la calle, ahí ¿no? en la calle, ya ves que le firma ahí en la calle y ya se quedó con ella. No, pues no, chulos, así no funciona. Y luego, para empezar, oigan, ojo, un paréntesis. ¿Qué tipo de amigos tiene Aris Tuñón? Porque se supone que fue un amigo el que le pasó el contacto para que pudieran hacer todo esto y se pudieran ver. ¿Qué tipo de amiguitos está teniendo para que te vincule directamente con un criminal y te cite con él? Y deja de esto, dice que se la llevaron en avión. ¿Cómo se la llevan en avión? Sin papeles. Sí, no tenía ni identificación. O sea, en el aeropuerto te van a pedir una identificación porque eso no es un juego. Sobre todo por los antecedentes que hay de que mucha gente se quiere llevar a los chiquitos a Estados Unidos y todo, o incluso dentro del país, le tuvieron que haber pedido identificación. Si claro. sacaban el acta de nacimiento, iban a ver que los papás no coinciden. Eran ellos, claro. ¿Y qué otra cosa? La de la escuela, dudo que fuera la escuela. Entonces, esto es una de vaqueros. Y yo creo, como esto fue apenas el año pasado, alguien les ha dado el pitazo de que traen una investigación en su contra, precisamente porque el tipo también les dijo, me dedico a la trata, eso también dijo. Sí. Y entonces dijeron, no, pues hay que aventar la coartada para que cuando salga la información de la investigación, pues ya la gente sepa que era porque fuimos víctimas, porque... Y que por buena onda, por buena fe, porque bueno, ahora resulta ser, si la buena versión de ellos, y ahorita les ponemos el audio, que esta persona después ya los estuvo amedrentando y les estuvo advirtiendo y que les iba a hacer, les iba a tornar, que porque quería dinero y luego que quería un rancho y que sabe que tanto... Y la forma en la que presentan la información no es mentira. Ahí en el programa todavía dicen, es que su deseo de salvar a la pequeña fue más grande que el deseo de ser padres e hicieron lo correcto.
No, a ver, no se equivoquen. En ningún momento hicieron lo correcto. Desde que te están mandando una llamada y dicen, te vamos a ver en una cafetería, tenemos un paquete que te va a encantar, desde ese momento tú le hablas a las autoridades y dicen, me acaban de contactar y me están ofreciendo esto. Porque sabes que no es legal. No vas y te tomas un vuelo, te vas a la cafetería, te pones a platicar, a echar chisme, te confiesa que es un criminal y todavía tú de buena fe, porque ese es un término legal que obviamente está asesorada de decir yo de buena fe. Ah, pues de buena fe no vas y le dices todavía tus datos personales y le dices trabajo aquí, trabajo allá y salgo entonces, a tal hora. Ahí es donde surge el temor de que el tipo se apareciera afuera de la televisora y desde entonces salía con una peluca, con una gorra y con unos lentes, así tipo Loreto Mola y Laura, que cuando se dieron el cabañazo, pues igual acá, salía en la camioneta para que el tipo no la fuera a identificar. Y de hecho, pusieron un fragmento pequeño de las llamadas y mensajes que este tipo les mandaba. Pusieron, creo que cuando mucho que fueron 10 segundos, porque yo creo que lo demás ya los implicaba. Sí, yo, miren, es más, aquí lo tenemos, vamos a escuchar. Mi esposa que se va despidiendo de su programa y de su carrera, porque pendejo no soy. Eso no es una amenaza, es una advertencia. Qué bueno que te cortaste el pelo, guapo. Me estaba amenazando porque quería dinero a cambio. Quería que le diéramos un rancho. Yo creo que él creía. Esto ha haber sido tema de dinero. Sí, de claro. Que ustedes me quedaron de dar, no sé, 10 millones. Me debieron, o sea, ¿sabes qué? Les han de haber dado el primer pago. O sea, ¿sabes qué? Te doy el adelanto y luego ya te doy lo demás porque no lo traigo ahorita. Y ya no les determinaron de dar el dinero. Supuestamente ahorita la chiquita, mira, ya está en un lugar mejor y espero que sí sea, que ya está bien. Que ya no está con ellos, obviamente. Ajá, no está tampoco con ellos, pero con tal de que no esté en manos de ese monstruo, pues ya es lo mejor y que ya la están cuidando y demás. Ojalá que sí sea y que no termine siendo que ellos la revendieron o algo así. Sí, no lo dudes. Puede ser o que se la entregaron a alguien más. Qué feo. Todo esto puede ser. Pero la verdad es que así se las gasta. Mientras tanto, amigos, llegamos ya al final del video del día de hoy. Por lo pronto, ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto de Addis Tuñón. ¿Ustedes creen que en realidad es la heroína que ella está queriendo venderse o simplemente está tratando de salvarse el pellejo? Así es, no se les olvide dejarnos su like, compartir este video y suscribirse a Faranduleando. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.